Es muy gratificante hoy notificar este número, 3 millones de vacunas, ¿no? Realmente entre lo que hace a primera y segunda dosis, casi 2.200.000 dosis de primera y más de 800.000 en lo que hace a segunda dosis. La provincia ha crecido a pasos agigantados, hemos cumplido el 100% en lo que hace a personal de salud, 100% en lo que hace a seguridad, 100% en lo que hace a usuarios de establecimientos geriátricos, el 100% de docentes y el 100% de inscriptos de un rango etario que está mayor a 18 años. Creo que esto es algo muy importante en la provincia de Santa Fe, en virtud de los porcentajes que ha alcanzado en la misma, tener más de un 33% de la población objetiva vacunada y más de un 22% en lo que hace a la población general de la provincia, realmente resulta muy gratificante para el Ministerio de Salud, para el Gobierno de la provincia y, por supuesto, para el Gobierno Nacional, que siempre tiene la mirada y apoyo hacia nuestra provincia. Lo primero que tenemos que remarcar es que se trata de vacunas seguras, aprobadas, las que están siendo inoculadas a nivel país. En segundo lugar, que garantiza totalmente lo que hace a la seguridad en menores de 18 años. Hemos tenido muy poca adhesión en niños menores de 18 años con comorbilidades. Creo que es algo que tenemos que remarcar, tenemos que reflexionar y tenemos que entre todos lograr de aumentar esta barrera epidemiológica. Porque cuanto mayor población tengamos vacunada, independientemente del impacto que tenga en el rango etario, sin duda vamos a poder llevar adelante este mega plan de vacunación. Continuamos hoy con todo lo que es segundas dosis de Sinopharm, segundas dosis de AstraZeneca y, por supuesto, en reemplazo de segunda dosis de Sputnik con Moderna, donde casi el 90% de las poblaciones que fueron convocadas a través de su cita para inocularse con esta combinación de vacunas heterólogas ha dicho sí, y creo que eso es muy importante como acompañamiento y reconocimiento desde la población hacia el gran trabajo que está haciendo el Gobierno provincial.